Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Acompáñame a ver esta triste historia. En esta triste historia contamos con las actuaciones de... Una papa, la sal y el señor sartén sin teflón. Como podemos observar en estas imágenes de esta triste historia, la chica, ¿por qué es una chica? Dice, yo no hablo así, dice, ¡ey! ¿A las papas fritas se les echa sal? Ay, mijita, pues, ¿qué te diré? Y manda la imagen de las pinches papas fritas pegadas en el sartén. Y no suficiente con eso, todavía dice, ¡esto es un asco! Pues claro que es un desgraciado asco, mijita, pues ¿qué querías? O, pues no manches, pues échale ganitas. Y luego dice, se me están pegando las papas en el sartén. Pues... ¿cómo cabrones, carajo, no se te iban a pegar las papas, mujer? Ni siquiera tiene aceite eso, Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Es un pinche sartén sin teflón, Dios mío, perdónate, perdónate. Y luego dice, ¿qué hago? Pues mátate, mijita, mátate, ya, mátate, así a la chingada, ya. Como podemos ver en esta otra imagen, aquí le contestan. Y le dice, ¿sí se les echa sal? Pues obvio, se les echa sal. Cambia y luego para el... pegamiento de papas le dice, cámbialo de sartén, baby, y échale más aceite. Obvio, fue lo que dije, más pinche aceite, esa cosa no tenía ni menjas, ni maíz de aceite. Y luego, dice esta pobre mujer, pobre, de veras, ¿cómo la va a ir cuando te haces? Este, véanlo bien. Y luego dice, ¡ay no! Eran 5 papas y todas se quedaron pegadas. A ver, mijita, ¿cómo chihuahua no se te iban a quedar pinches pegadas si usas un pinche sartén sin pinche aceite, sin pinche teflón? Cuando se van a hacer pinches papas, se hacen una pinche sartén con teflón y con un chingo de aceite. Y si no hay teflón, pues ahí te las ingenias y le haces como puedas. Pero de que las haces. Cualquiera sabe hacer pinches papas. Y bueno, aquí pasamos a la otra imagen de la pobre mujer y de la pobre triste historia. Aquí ya le dice... el buen samaritano, la buena samaritana que lo está ayudando, que seguramente soy yo, necesito. Le dice, sí, ese está mejor, del sartén, que ese sartén obviamente está mejor. Y dice, solo intenta que ya no se te peguen, muévelas constantemente. Total, a veces aunque lo hagas constantemente, se te pegan las pinches papas. Y luego ella le dice, así como que el buen samaritano, bien sorprendido la samaritana, 5 papas, no pinches mames, me imagino lo que había estado pensando, no pinches. Y luego ya, la pobre ilusa a la que se le pegaron las pinches papas, la señorita de la triste historia de las papas, dice, ¡sí! ¡Eran 5! Y parece que solo fue una. Pues la neta, sí, o sea, no pinches. 5 papas, y de 5 papas, una. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe? Por mujeres como tú. Mensa. O como sea. ¡Hay hombres que no se casan por eso! Bueno, no exactamente hombres. A veces no se casan por X otras cosas, pero pues bueno. Los hombres ya ahorita en este tiempo también tienen que saber cocinar. No digan que que las mujeres, nada. También ustedes se las tienen que agarrar a veces. Así es que no echen la culpa a la pobre samaritana que no sabe hacer papas. Esta pobre, como podemos ver, dice, ¡no sé cocinar! ¡Ya nos dimos cuenta, no hice! ¡Hombre, mano, de veras! Si no me dices ahí, si no me dices ni en cuenta, mujer, de veras. Bien, ni me muero y ni cuenta me doy, de veras. Y luego dice, ¿cuánta sal? De veras. A ver, ustedes díganme, ¿qué va a hacer con esta pobre mujer, de veras? No sé si su mamá no le enseñó a cocinar o si de plano la tenía bien pinches consentida. No le enseñaba a hacer nada. Pero pobre mujer, de veras, recemos, hagamos una oración por ella. Todos, un minuto de silencio por las 5 papas, 4 papas que murieron en el intento. Después del minuto de silencio, ella pregunta, ¿cuánta sal? Ya había dicho. Estoy como ya... bueno, y manda la imagen de un pinche chingo de sal en la mano. ¡Pinche chingo de sal! O sea, que no manches, o sea... o sea, no mames, ¿qué no conoce la sal? ¿Qué no sabe que...? Perdón que sea tan obvia, pero...
¿Quién sabe que la sal es salada? Ay, Dios mío. De veras, Jesucristo vencedor. Jesucristo bendito. Ayúdalas. Ayuda a mujeres como ellas que mueren en el intento. Entonces, la buena samaritana o samaritano que le contesta, dice, ¿así? Así como que, ¡güey! ¿Así? No pinche chingues. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza, mujer? ¿Cómo que así de sal? ¿Que no conoces la sal? Perdón por ser tan nervioso otra vez. La sal es salada, mijita. ¿Sí conoces la sal, verdad? Bueno, ya después de que le hice así de, ¡oh! Así. Esta, la buena samaritana, le dice, ¡no, es mucha! O sea, pues no, pues claro que es mucha. O sea, ya no supe ni qué dije, ¿verdad? Pero bueno, esta pobre mujer que necesita ayuda del Señor, de Jesucristo, de todas las almas que recen por ella, yo qué sé, le va a echar un chingo de sal. Entonces se dice así, pues una neta, ¿no? Dice, no, es mucha. Quítale la mitad de eso, o sea, pues no mames. O sea, casi le echa, mejor que le eche una pinche bolsa, que le eche todo el pinche kilo de sal. Ay, Jesucristo. Eso lo doy gracias a mi madre, lo doy gracias a sus madres, mujeres que ven hombres, que saben cocinar. Porque si fueran ella, ya se hubieran murido de hambre, de veras. Digo, muerto de hambre, de veras. ¿Qué vamos a hacer? Cada vez la humanidad, cada vez ustedes, células que habitan este planeta, conjunto de células, estamos más perdidos. Ok, eso no iba. Bueno, entonces ya la pobre jovencita dice, así, y agarra como que un poquito, o sea, pinche bien poquito, o sea, bien pinche poquito, ustedes me entienden. Y dice, así, y pues bueno, ¿qué les digo? Pasemos a la siguiente imagen o captura de pantalla de esta triste historia de las papas. ¿Qué dice? Le dice a la buena samaritana, samaritano que le está ayudando, no exageres, baby, poquito más, o sea, ni eso sabe medir la sal, pero bueno. Ya, pobrecita, de verdad, ya déjenla. Ya, no manchen, no le hagan bullying, no le digan de cosas. A veces las mujeres nos podemos equivocar. Total, la pobre mujer de las papas dice, Tengo media hora haciendo esto y no están. Pues es que no mames, mijita, pues ni cómo ayudarte, de veras. Hasta yo me quedo sin palabras, es más, ni siquiera sé qué decirte. O sea, de veras contigo. Le dice el buen samaritano, samaritana. Bueno, el samaritano le dice, o samaritana, aún están crudas. Y pues obviamente aún están crudas, o sea, se veían esas sartén que aún estaban crudas. Bueno, no sé cómo las ven ustedes, pero yo digo que aún están crudas las papas. Y luego ya dice unos signos así de, ay, mi amor, así de incursi, ay, mi amor, eres tan estupidita, tan torpe, me das cosi, ay, me dan ganas de besarte porque no sabes ser papas y no sabes medir nada, ay. Ya le dice, un día de estos te iré a hacer el desayuno y te enseñaré. O sea, que el buen samaritano le va a enseñar a hacer el desayuno. Y le va a enseñar a hacer el desayuno, pues ojalá y démosle nuestra bendición a este pobre samaritano, samaritana, porque de plano, quién sabe cómo le va a ir enseñando a esta pobre mujer. Porque a veces estamos tan perdidos, tan desubicados, así como yo. Pues este buen hombre la va a enseñar a hacer su desayuno, a hacer la comida. Y esta pobre mujer de las papas, la señora de las papas, dice, creo que así lo dejaré, ya me desesperé, y esto se va muy feo, y esto se va muy feo, se ve muy feo, no, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? No voy a morir de hambre, porque ni para ir a comer comida rápida sirvo, hombre. Y bueno, como esta pobre ya se desesperó, pues, nos enseña una linda imagen de cómo quedaron sus, una papa. Iba a decir sus 5 papas, pero en realidad no fueron 5 papas. Solo fue una pinche papa que está cocinando y están viendo ahora mismo que de plano, bueno, si la quisiera mucho o si lo quisiera mucho, la verdad se me las comería. Bueno, eso digo ahorita, quién sabe, yo no sé ustedes si se las comerían. Si alguien les cocinara así, yo imagino que no se lo comerían, si lo imaginé. Bueno, y luego esta pobre, pobre mujer de las papas dice, ¿dónde están mis 5 papas? ¿Dónde están mis 5 papas? Quemadas, mijita, pues ¿dónde chingar más? Quemadas o pegadas en el otro sartén. Aquí nuestro buen samaritano, lo dejamos en samaritano, sí, porque sé que es una samaritana. Bueno, nuestro buen samaritano le dice, disculpe que me esté agarrando, es que se me supe. Supe el colesterol, mamá. Le dice nuestro buen samaritano, mira, un tip, cuando vas a hacer muchas papas, hazlas en una ollita, en mi vida, en una ollita,
y con mucho aceite. Ay, mi amor, con mucho, mucho, mucho aceite. Y bueno, nuestro buen samaritano ya le dio su tip. Ay, qué buenos, qué buenos, qué buen novio, qué buen samaritano. Bueno, ya. Pasemos a la siguiente. Qué risa tan fea. Pasemos a la siguiente imagen de la triste historia de las papas. Es que aquí le mando una imagen, la pobre mujer, donde se quemó la pierna, la pata y la mano. Digo, la pierna y la mano. De verdad, yo nunca me. Bueno, sí. Que de veras, de veras, de veras. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, total, le mando la imagen donde se está ahí con su piernilla quemada y su pobre manilla indefensa de que no hago nada hasta que me ensilla ahí. Y dice: ¡Me duele! ¡Me duele! Pues obviamente te duele, mijita. Pues, ¿qué no le va a doler eso? Bueno, ya, nuestro buen samaritano le dice: ¡Me pe! ¡Ay, mi amor! Y le dice nuestro buen samaritano: ¿Fue el aceite? Y ella, como. Ella, como. ¿Cómo le diré? No sé, le dice: ¡Sí! ¡Fue el aceite! Es que al momento de, cambiar de cazuela, se me dobló y se me cayó. Y del dolor me puse la mano y también. Y también ahí me quedé de seguro. ¡Ay, no manches! ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces ya le manda. Bueno, es que en el momento que la vi sí me dio mucha risa, pero ahorita no sé. Es que ver eso, no sé. Creo que me recuerda cuando yo hice mis primeras papas. Bueno, le mando una imagen. Bueno, pasemos a la siguiente imagen de la triste historia de las papas. Le mando una imagen, nuestra pobre mujer de las papas, con, ¿qué les diré? Unas 10 papillas ahí, nada más, todas quemadas. O sea, supuestamente eso va a comer. Y dice: ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Y le dice: Su buen novio. ¡Ay! ¿Por qué eres tan tonta, mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy ahí para ayudarte? Y bueno, como podemos ver, esta fue la triste historia de las papas. Y bueno, mis queridos oyentes, mi querida audiencia, espero esta historia les haya llegado a sus corazones y los haya hecho recapacitar. Porque la vida, mis queridos oyentes, no es tan fácil como parece. Y esto es todo por hoy. Suscríbete, dale pulgar arriba y recapacita. Comenta y hasta la próxima. Porque esto fue una triste historia. Hasta luego. ¡Ey! ¿Por qué pinches madres no me dicen que la pinche silla no tiene rueditas? De veras con ustedes, por Dios bendito, ¿por qué no me dicen que la pinche silla no tiene rueditas?